Hola amigos, sigo vivo y regreso para analizar un nuevo episodio de esta sangrienta serie. El comentario más votado en el anterior video fue el episodio protagonizado por Poppy Cook, el cual a pesar de durar muy poco, tiene varios datos curiosos que ahora repasaré. Este es el primer episodio, donde Lumpy muere por primera vez de manera oficial. Este es uno de los pocos episodios donde aparece la canción de Poppy Cook, aquí les dejo un pequeño fragmento. Irónicamente, Pop murió en su episodio debut, pero después tendría uno de los ratios de supervivencia más elevados de la serie. Además, este es el primer episodio que no tiene ningún personaje femenino. Algunas personas piensan que quien maneja el helicóptero es Handy, ya que en episodios posteriores se le ve pilotando helicópteros y aviones. Si así fuese, este sería el primer episodio en el que muere. Inicialmente no hay ningún precipicio del otro lado de la carretera. Solo aparece cuando Pop camina hacia allí, y cae luego de recuperar la pelota. Cuando Pop es despedazado por las aspas del helicóptero, Lumpy y su camilla parecen más grandes que el mismo helicóptero. Hasta ahora hemos hablado de la versión remasterizada de este episodio, pero la versión original también tiene errores muy grandes. Por ejemplo, cuando Pop es triturado por las hélices, un poco de sangre queda flotando en el aire. En la versión mejorada esto fue corregido agregando una montaña para disimular. Otro error increíble es que en la versión original, el precipicio aparece solo unos instantes, por arte de magia luego de que el helicóptero se estrelle. Una imagen de Pop gritando se puede ver al mismo tiempo que Lumpy trata de escapar. Terminamos con este episodio. Bueno, ya lo saben, lo típico, el comentario con más apoyo será el próximo. Adiós y hasta pronto.